arroz, de la tierra, me comí blanco, más que el mar, llegué al vano el oro tierno, que arde y brilla en el sol. A mí venga el bosque eterno, cuando rompe el sol. Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Y de vencer. Nosotros podemos decir así categóricamente que el Che era una persona que era todo bondad, era una persona seria, muy honesto. Jamás reprimió a nadie con mal carácter ni con palabra ofensiva, sino que él le llamaba la atención a las personas con una cosa de enseñanza, enseñarlo, que en lo que cayó no volviera a caer. ¿Por qué? Porque él siempre, él era así, era muy exigente, pero muy respetuoso. Él era exigente hasta con él mismo. Bajo cualquier circunstancia, y las cosas de la guerrilla, las cosas de él, él no la abandonaba por muy cansado, muy extenuado que tuviera. Aquello era primero. ¿Por qué? Porque eso era el futuro de la guerrilla. Era muy cuidadoso. Y este cordero en su sangre solo tiene y tendría veneno para ti. Chelito o muerte, muerte o muerte.
fuiste una mañana triste y la dejaste sola, sabiendo que por tu amor ella suspira y llora. Te fuiste y le negaste un beso, te fuiste y la dejaste en eso, jugaste con sus sentimientos y eso no es de ley.